There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. The whole thing, dude. El 26 de julio del 2023, David Grush, ex oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, condecorado en Afganistán y agente de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y de la Oficina Nacional de Reconocimiento, reconoció públicamente que el ejército estadounidense podría estar intentando aplicar ingeniería inversa a naves recuperadas de origen desconocido. Gracias a la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, se han desclasificado miles de documentos acerca de extraños objetos que han surcado los cielos. Muchos con una supuesta respuesta lógica y otras que no tienen explicación por parte de la Fuerza Aérea estadounidense. Pero sin duda, uno de los hechos más notorios para la sociedad estadounidense fue los días 19 y 20 de julio de 1952, en la que se pudo hacer una serie de fotografías y en donde los operadores de radio del Aeropuerto Nacional de Washington y los controladores de tráfico aéreo pudieron ver lo que parecía ser una flotilla de objetos desconocidos que surcaban los cielos de Washington. Hoy hablaré del avistamiento de ovnis de Washington, D.C. El avistamiento de ovnis en Washington, D.C. los días 19 y 20 de julio de 1952 es uno de los eventos más notorios y debatidos en la historia de la ufología y la investigación de objetos voladores no identificados. Este incidente, que involucró la aparición de misteriosos objetos en el cielo de la capital de los Estados Unidos y la posterior reacción de las autoridades, es uno de los casos más destacados registrados en los documentos del Proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría estuvieron marcados por un aumento en los informes de avistamientos de objetos voladores no identificados en todo el mundo. Esto llevó a la creación del Proyecto Libro Azul en 1952. Por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con el objetivo de investigar y analizar los informes de ovnis y determinar si representaban una amenaza para la seguridad nacional. El 19 de julio de 1952, en una noche despejada, varios controladores de tráfico aéreo en el Aeropuerto Nacional de Washington, actualmente Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, comenzaron a detectar objetos no identificados en sus radares. Los objetos parecían moverse a velocidades sorprendentes y realizaban maniobras inusuales en el espacio aéreo restringido de la capital de los Estados Unidos. La situación se volvió aún más intrigante cuando varios testigos en tierra, incluidos pilotos y civiles, informaron de avistamientos visuales y luces brillantes en el cielo, que a veces parecían moverse en formación. La Casa Blanca, el Capitolio y el Pentágono fueron algunos de los lugares desde los cuales se informaron estos avistamientos. La respuesta inicial de las autoridades fue de sorpresa y preocupación. La Fuerza Aérea envió aviones de combate F-94 Starfire para investigar los objetos no identificados, pero los pilotos informaron que no pudieron alcanzarlos debido a su velocidad y maniobrabilidad. Los radares continuaron registrando los objetos durante varias noches. El 26 de julio, el capitán Edward J. Rappelt, quien estaba a cargo del proyecto Libro Azul en ese momento, llevó a cabo una conferencia de prensa en la que explicó que si bien no se había encontrado una explicación definitiva para los avistamientos,
se estaba realizando una investigación seria. Sin embargo, a medida que la situación se desarrollaba, las autoridades estadounidenses decidieron tomar medidas más extremas para abordar el problema. Durante el avistamiento hubo varias comunicaciones registradas entre los operadores de radio y el radar que se encontraban en el Aeropuerto Nacional de Washington y los controladores de tráfico aéreo. Estas comunicaciones son parte de los registros históricos y documentación relacionada con el incidente. Estas comunicaciones reflejaban la sorpresa y el desconcierto de los operadores de radar y controladores de tráfico aéreo al detectar objetos no identificados en sus pantallas y observar luces extrañas en el cielo de la capital. Estos informes iniciales de avistamientos contribuyeron a la alarma y a la atención mediática que rodearon al evento en ese momento. Después de intensas investigaciones y presiones públicas, las autoridades finalmente explicaron los avistamientos como fenómenos atmosféricos poco comunes, como inversiones térmicas que hicieron que las luces de la ciudad se reflejaran en capas de aire diferentes y confundieran a los radares. A pesar de estas explicaciones, muchos escépticos y entusiastas de los ovnis creen que el gobierno ocultó información y que los avistamientos en Washington, D.C. continúan siendo uno de los casos más enigmáticos en la historia de la ufología. Aunque las autoridades proporcionaron explicaciones convencionales, el misterio que rodea al incidente ha perdurado a lo largo de las décadas, lo que convierte en un tema recurrente en debate sobre la posibilidad de vida extraterrestre y la existencia de fenómenos no explicados en nuestros cielos. Este caso, junto con otros informes ovni, siguen siendo objeto de interés y especulación por parte de investigadores y entusiastas de todo el mundo. Sea verdad o solo fuese una farsa para crear el pánico en la población, como pasó con la Guerra de los Mundos, relatada por Orson Welles, en el que unos extraterrestres invaden la Tierra y que causó el pánico durante la noche del 30 de octubre de 1938, lo cierto es que algo ocurrió durante los días 19 y 20 de julio de 1952. Independientemente que se dijese posteriormente que las fotos fueron un fraude o que incluso las luces fueron un fenómeno extraño llamado lens flares. Lo cierto es que algo aconteció a esa noche que cambió la vida de muchos. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo de la noche. Gracias y hasta pronto.